Vale, gente, como siempre, déjame un segundito que compruebe que va todo bien, que va la imagen, que se me escucha, todo lo de cada día, ya sabéis, esto no cambia. Y empezamos. Vale, ya veo que funciona, ya me he escuchado a mí mismo, qué raro se me hace siempre. Así que nada, vamos a comenzar. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Dark Souls 2, Scholar of the Fyrsynth. Y bueno, en el anterior episodio hicimos toda la zona de las puertas de Farros, o de Parros, como queráis. Yo lo suelo llamar Parros, porque como empieza con P, pues que sé que luego hay una H y mucha gente, no, es Farros, no, yo le llamo Parros, ¿vale? Y bueno, matamos al boss de la zona, vimos que podíamos hacer un... Oye, ahora me saldrá. Un juramento, el juramento del rey rata, de hecho lo hicimos. También fuimos a la zona del... Volvimos a la zona del bosque de los gigantes caídos, no sé si os acordáis. Fuimos a una zona un poco oculta, vamos, un poco especial, ¿vale? Donde hay unas pedazos de salamandras de fuego que son bastante duras, son bastante difíciles de matar. Pero bueno, las conseguimos matar haciendo un poquillo de trampa, ¿no? Usando el arco y flechas venenosas y tal. Más o menos las matamos y conseguimos la llave que nos da acceso a la Torre de Bruma, ¿vale? Una de las zonas que para mí es más difícil del juego, sin lugar a dudas. Al menos en la otra cuenta, para mí está siendo la zona más difícil. De hecho, estoy ahora ahí y estoy sufriendo mucho. ¿Y qué hicimos más también? Ah, sí, conocimos a Ornifex, ¿no? ¿Fue el capítulo de ayer? Ah, no estoy seguro si fue ayer o antes de ayer. Creo que sí que fue ayer. Fuimos y conocimos a Ornifex. De hecho, lo hemos mandado a su casa que visitaremos hoy. Y también empecemos lo que es la zona de hoy, ¿vale? Que la ensenada de piedra brillante Cheldora. Matamos al primer boss. Bueno, al primer boss que eran un grupito de clérigos, ¿no? Y su secta, y los matamos a... Y lo dejamos ahí, ¿no? Os enseñé también un NPC en el que limpiar vuestros pecados, ¿no? En el caso de por ejemplo, invadir a gente y matarla y tal, pues te vuelves malo, ¿no? Y para absolver tus pecados, pues puedes hablar con ese NPC. Incluso si matas a otros NPCs, con él puedes absorber pecados y ya está, ¿vale? Y así te deja revivir a los NPCs muertos, ¿vale? Como podéis observar, somos nivel 115, llevamos 15 horas y 12 minutos y está bastante bien, la verdad. Creo que solo he perdido mis almas una vez o dos. Las demás siempre las hemos recuperado. Eso también ayuda, ¿no? A tener el nivel que tenemos. No he grindeado nada, no he hecho nada fuera de cámara. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho dentro de la cámara, ¿vale? O sea, yo no he hecho nada fuera de cámara, así que casi, casi que os... podría ser esto una guía del juego casi 100% completa. No va a ser 100% porque no voy a conseguir todas las armas y muchas cosas, pero vamos, todos los pasos a seguir y todas las zonas y todos los rincones seguramente sí que los veremos. Y nada, venga, vámonos a... Vale, esta es la Torre de Bruma, lo que os decía, es una de las zonas más complicadas del juego, pero con mucho descaro. De hecho, en la otra cuenta ya habéis visto que era nivel 185 y voy allí y sufro mucho, pero mucho. O sea, es una zona muy, muy, muy dura. No se la recomiendo a nadie. Al menos por ahora, ¿vale? Yo la dejaría para el final. Que es cuando hay que hacerla, básicamente. Vale, aquí hay arañitas, que son bastante porculeras. Mira, aquí hay otra. Alma de caballero orgulloso. En principio hay que matarlas, ¿vale? Yo, de hecho, las voy a matar. Uy, solo tengo 48 flechas. Tengo muy pocas. Tengo muy pocas flechas. No me gusta tener tan pocas flechas. Vale, ese tío hay que matarlo, ¿vale? Porque va a ser problemático. Pero antes hay que matar a todas estas colegas. Como podéis observar, con el arma al 10, esto es un paseo, ¿vale? A no ser que te pillen las arañas esas. O sea, si no te pillan en grupo y te rodean, en principio lo tendrás todo controlado, ¿vale? Es importante que no te rodeen. Ya está, o sea, si eres capaz de controlar eso, eres capaz de sobrevivir aquí bien. Pero claro, tienes que ser capaz de controlarlo, ¿vale? Y eso pues no siempre es fácil. Vale, vamos a coger este objetillo de aquí. Hierba del atardecer marchita. No es nada para mí importante. Vale, luego aquí nos podríamos tirar ahí, ¿lo veis? Y hay un objeto. Pero si me tiro ahí, el problema
Es que luego no voy a poder volver, me voy a tener que tirar abajo. De hecho, no me puedo tirar abajo, porque veis lo que hay ahí abajo, ¿no? O sea, si te caes ahí vas a morir. ¿Vale? Te traga la tierra y GG, ¿sabes? Mueres. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Me la juego y me tiro ahí? Vamos a hacer una cosa. ¡No! Me voy a caer. ¡No! ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Lo malo que, claro, ahora estamos aquí. No quería bajar tan rápido. Esto es un problema, chicos. No quería bajar tan rápido. Bueno, desde aquí podemos matar a ese. Bueno, así son las cosas. A veces pasa. Vamos a esperar porque nos va a tirar esto. Vamos a ponernos aquí. No sé si aquí nos dará. Porque como viene de abajo. Sí, efectivamente sí que nos da. Bueno, como vais a observar, el tío no para de dispararte las mierdas estas. Es bastante problemático. Bueno, vamos a matarlo, tío, y nos dejamos de tonterías, ¿no? Total, tampoco nos quita tanto. ¡Ay! Voy a gastar una bala, una flecha aquí. A ver, que aquí hay otro. Vamos a matarlo desde aquí. Ya que estamos. No sé si desde aquí le podremos dar. No. Si está quieto, a lo mejor sí. Quilicua. Lo sabía. Ay, él no puede darme. Fíjate. Vale, perfecto. Ahora el problema es caer aquí y no morir. Vale. Vale, me voy a poner un frasco Estus por lo que pueda pasar. Y nada, para abajo. No hay otra. ¡Ojo! Arquero Grotti. Qué simpático, oye. No. No tenías otro momento para aparecer, ¿verdad? No tenías otro momento para aparecer. Tú, ¿verdad, amigo? Siempre tan oportuno la gente invadiéndote. No, la gente. Los NPCs, en este caso. Vas, ya está muerto. Muérete ya. Mucha araña veo aquí, ¿eh? Vale, fácil. En realidad no es fácil, ¿eh? Yo aquí morí bastantes veces. De hecho, fijaos que hay allí. Hay una. Perfecto. ¡Ah! Y no me suelta nada. Se ha bugueado. O se habrá caído por ahí. No me ha soltado nada, tío. Qué tacaña, oye. Fideo delante y luego bendiga al sol. Y fijaos que no hay aquí. Es Orniflex, ¿lo veis? Oh, volvemos a vernos, amable viajante. Además, de verdad, ¿eh? Son realmente extraordinarios. Esta vez no tendrás que pagarme, pero deberás traerme un alma maravillosa. ¿Lo veis? Este es el mejor herrero del juego. Entonces, aquí. No, esto no lo quiero. ¿Cómo era esto? ¿Comprar objeto era? Murakuno. Es un arma bastante buena, 190 de base. Lo que pasa que requiere destreza. De hecho, casi todo que requiere destreza.
Vale, aquí podemos comprar flechas. De hecho, no sé si comprarlas. Voy a comprar unas cuantas de estas. Hola, tontas no. A comprar, yo qué sé, ¿50? Venga, va, compramos 50 de estas. Aquí podemos comprar hierba ámbar, flor verde y mariposa en llamas, cosas que no voy a comprar nunca, ya os lo digo ahora. Vale, aquí está lo importante, ¿veis? Abajo pone objetos necesarios, alma de la pecadora perdida. Y nos da espada de la pecadora perdida, una espada que hace 184 de base. Una espada muy buena, lo que pasa que requiere destreza. Martillo del viejo rey de hierro. 112 de base, no es una gran arma, ¿vale? Pero bueno. Está ahí, ¿vale? Y con el alma del viejo rey, pues la podemos buildear, ¿vale? Y lanza del matadragones. Objetos necesarios, alma del viejo matadragones. Todo esto, si no tuviéramos este boss, no podríamos usar las almas de los jefes, ¿vale? Yo en la otra cuenta, como os dije, sin querer maté a Ornifex en los bosques sombríos. Entonces aquí no podía aparecer nunca. O sea, no me aparecía. Jamás. Hasta que, bueno, me di cuenta que allí lo revivía y me salía allí y podía hablar con él, pero claro, siempre me decía lo que me dijo en el otro directo, ¿no? Que aparecería, que me lo encontraría aquí, pero como estaba muerto no venía nunca. O sea, es importante no matarlo allí. Si yo ahora aquí cojo y lo mato, ¿vale? Yo aquí cojo y lo mato, no pasa nada, ¿vale? Porque luego vengo aquí, pago 11.000 almas y lo revivo, y ya está. ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te ha dado permiso? ¿Eh? ¿Quién te ha dado permiso para molestar? ¿Eh? ¿Y tú? Fuera. Vale, nos hemos dejado muchas cosas arriba, ¿eh? O sea que habrá que volver. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Fijaos lo importante que es llevar el arma mejorada, ¿eh? Las matamos de un golpe. Eso es muy importante. Hacha media luna y vórtice de alma. Creo que la hacha media luna ya la teníamos. Ah, no, teníamos la media luna matadragones. Ya tenemos la media luna. Que está bastante bien también. Lo que pasa que, bueno, pues requiere destreza, ¿cómo no? Como todo en este juego. Vale, voy a usar un frasco Estus. Por lo que pueda pasar. Ver qué pone aquí. No te rindas, esqueleto. Un poco tarde. Trozo de titanita. Bien. No sé si esto es la misma zona. Creo que no. De hecho, no es la misma zona. Aquí se puede saltar. Bueno, o sea, cosas que es que pueda. ¿Veis? Qué buena, esa zona se puede acceder. No, pensaba que se podía acceder por aquí, pero no. Me ha troleado el juego. Vale, vamos a seguir explorando por aquí. Creo que no me he dejado nada, pero por si acaso. Ah, sí, me he dejado una cosa muy importante, por cierto. ¿Cómo se sube aquí, tío? ¿Cómo se sube aquí? No me acuerdo. Ah, habrá que tirarse. Bueno, me había dejado una zona. Ah, no se puede abrir desde este lado. Mierda. Oh, shit. Vale, esto es un problema, chicos. ¿Vale? Porque esto me obliga a hacer otra vez la zona. Cosa que no me interesa mucho, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Que ahí hay una hoguera. Y es importante hacerla. Bueno, luego vamos. No hay prisa. Ahí tenemos una araña. Vamos a darle pa'l pelo. Antes de que moleste.